Got it. Perfect. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Shirley. Buenas noches a todos, es Luis Sotomayor. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué es la que? Bastante bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí ya tú sabes con... ¿Con qué? Sí. Salud, salud. Bueno, oye, ¿qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Whisky. Salud, salud, salud. Para la presión, salud. Bueno, estoy bien contenta que por fin vamos a poder tú y yo hablar de tanto que siempre hemos hablado de este tema y compartir las redes sociales del tema que tiene a todo el mundo revolcado, el machismo. Igualmente estoy yo contento. La falta de tolerancia. Te quiero dar las gracias por la llamada. Sabes que te admiro porque eres una mujer trabajadora, fuerte y madre soltera. Y siempre tienes energía y tiempo para señalar y buscar los problemas sociales que existen. Que no deberían de existir, pero sí existen. Bueno, yo te tengo que dar las gracias porque siempre sacas la cara por las mujeres. Y no todos los hombres hacen eso. No, pero... Y trabajador también. Ese es el problema. Yo creo que el problema número uno es llamarle hombre. Yo creo que el hombre, nosotros los hombres, nuestra responsabilidad número uno debe ser ese, cuidar, proteger y hacer feliz a una mujer, o a su pareja, sea mujer o sea hombre. Creo que ese es nuestro... Y no solamente el hombre, ¿sabes? Pienso que también esa debe ser la tarea número uno de todas las personas, hombre o mujer, hacer feliz para que te hagan feliz. Y respetar a la gente. Creo que eso es una palabra que se lo olvidó a la gente la palabra felicidad. Sí, felicidad y respeto. Sí, y no solamente la pareja, las personas como sociedad. O sea, la gente, lo que estamos viendo hoy en día, ahora mismo, que era lo que tú y yo estábamos hablando, que las personas no tienen tolerancia, que diferencias de opiniones significa matárselo uno al otro, y que estamos viendo que no hay tolerancia en la diversidad y en las diferencias en opiniones. Y eso lo que hace es matar los discursos y matar las discusiones. Y estrugar la llaga de la persona que esté pasando un problema. Me da mucha pena para lo que se ha convertido en las redes sociales. Yo me acuerdo cuando empezó Facebook, MySpace, era todo alegría, vacilón. Uh-huh. Pero ahora me da miedo y preocupación cómo la salud mental que ya está afectada en la sociedad se sigue expandiendo en las redes sociales como pólvora. Dediqué un video a eso hace poco, cosa que nunca había hecho. Pues, mis redes sociales, como dije en el video, siempre han sido para vacilar, hablar de deporte, compartir fotos, conocer la amistad y mantenerme comunicado con mi familia. Pero en el video ya venía como 2 semanas hablando de la hipocresía de la gente. Llamo hipocresía porque cuando una persona, como dije en el video, una persona se suicida, que esa es la peor decisión que una persona puede tomar, pues siempre los comentarios son bendito, ¿por qué no lo habló? ¿Por qué no se abrió? ¿Por qué no buscó ayuda? Pero sin embargo, cuando las personas hacen eso, se abren, buscan ayuda, forman una marcha de cualquier tema o cualquier problema que las personas estén pasando, ya sea el racismo, ya sea violencia de género, derechos de la comunidad gay, cualquier problema, sin entrar en uno de los muchos que hay, pues siempre que hacen una marcha, un llamado, veo que,
que los comentarios siempre, mayormente son de burla. Burla, señalamiento, discrimen. Y yo digo, contra, si las personas están abriéndose, están haciendo un llamado de sus problemas, pues cómo nosotros como sociedad vamos a humillarlo, a señalarlo y a burlarnos de esa persona. Creo que es algo triste para todas las personas que estén pasando X o Y problemas. Pero Y también una de las cosas que los cuestionamientos, y siempre buscan el lado, pues mira, le pasó esto por esto. Por ejemplo, si una persona se suicida, pues rápido es a la hora de buscar culpables. Rápido se busca culpables, rápido, ¿por qué lo hizo? Pues mira, esto fue culpa de la mujer que se mató, mira, esto fue culpa. Y siempre, pues mira, las cosas pasan y a veces la única salida que tienen las personas es el suicidio. Y como tú estabas hablando en tu video, para las personas que nos están viendo, pues básicamente estabas discutiendo que las personas siempre pues brincan encima de la víctima, en vez de preguntarse el por qué y ser objetivos y ir directo al grano. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, estaba deprimido, la depresión pasa por esto, nadie se dio cuenta, pasó. En esta conferencia que hubo en febrero de la lista de Puerto Rico, en el Colegio de Ingenieros de San Juan, Eva Quiñones, la presidenta de Humanista, habló de que, mira, pues a veces esa es la solución que tiene la gente. Y no es que ella apoye el suicidio, pero mira, a veces la gente ya no quiere vivir más. Nos pasó este año que una de nuestras amigas se quitó la vida. Una muchacha bien joven con dos hijos y nos tocó mucho porque era una persona bien cercana a la comunidad no creyente de Puerto Rico. Y pues la muchacha pues estaba deprimida y ella había dado sus signos. Y pues y muchas personas hablaban con ella todos los días y mira, como quiera, tenía apoyo. Se le buscaron los recursos, pero la persona, pues mira, hay personas que ya no quieren. Y este es el problema que la gente no lo entiende. Rápido, pues mira, se va para el infierno. El que se mata no va para el cielo. El que se mata no tiene la oportunidad de ver a Dios. El que se mata va directito al infierno. Mira, lo que estamos dando es precisamente una perspectiva de que demonizando cosas. Y mira, yo me he puesto a leer a veces sobre biología. Y esto puede sonar tal vez cruel para alguna gente, pero desde la perspectiva científica, hay células que cuando no funcionan más se suicidan dentro de nuestro cuerpo. se Cuando mueren, creen sí. que no tienen ninguna función, ¿por qué se suicidan? Para darle espacio a otra que pueda funcionar mejor. Y esto pasa, no es técnicamente como lo estoy diciendo, pero en el proceso natural de decir, mira, soy una célula, ya mi tiempo pasó, no estoy dando buena productividad, me voy para este espacio, para esta nueva. Y mira, los seres humanos somos seres vivos también. Y Entiendo. a veces me pongo mucho a pensar, pero también hay unas vertientes, hay unos factores sociológicos, hay unos factores familiares. Y respecto al suicidio, que ayer lo hablé en mi video, le estaba diciendo a la gente, mira, el machismo, que una de las cosas que estábamos hablando, el machismo también es una gran causa de los suicidios. Aunque la gente no se da Okay. cuenta, la gente dice, pero ¿por qué? Pues mira, se suicida cuando mata a la esposa, se suicida después de matar a la esposa, o si tiene problemas financieros, se suicida porque no puede cumplir con el rol de mantener a su familia y se mata. Exacto. Tienes toda la razón. Y algo que cuando tú mencionas la palabra machismo, rápido los hombres piensan que como es mujer, pues está defendiendo a las mujeres, es feminista, lo que sea. El machismo a mí me afecta. Porque el machismo, y al igual que a ti, también te afecta como mujer. El machismo no solamente la víctima es la mujer, también cuando yo no puedo, me despiden de mi trabajo, o hay leyes que lamentablemente están más a favor de la mujer que del hombre. Entonces, a mí me afecta. Entonces, el machismo es algo que afecta a ambos, Te pero tildan de cuando fracasado, fracasado, y que no diste la talla, y que tu mujer ahora te mantiene, y que como si fuera algo malo, cuando las mujeres, la mayoría, son mantenidas, que es una palabra horrible, pero si la familia decide que la mujer se quede en la casa atendiendo a los nenes porque no es costo efectivo que se vaya a trabajar, porque los trabajos no le pagan a las mujeres bien, precisamente por eso, pues se tiene que quedar en la casa, y si tomaron la decisión de que salía más barato que la mujer se quede en la casa que pagar el cuido, pues mira, cada cual llega a esa conclusión, pero ese machismo. mira, ahora mismo hay hombres que están siendo maltratados por su esposa, ¿verdad?
si esos hombres se unen y hacen una marcha en contra de los hombres, te aseguro que lamentablemente esas personas socialmente van a recibir burla, entonces señalamiento, o entonces ellos prefieren esconder ese maltrato que están pasando solamente por lo que se llama el machismo. Pero mantener sombría. Y eso es una de las cosas que vienen con el argumento, especialmente en mi página. Ah, pero a los hombres también los matan. Mira, los hombres los matan por diferentes razones. No es la pareja que los está matando, no es la persona que ellos aman la quien lo está matando. Son crímenes de crímenes organizados, no son crímenes pasionales. Lo que es chocante de los crímenes pasionales es que, carajo, es la persona que es tu pareja. Eso está cabrón. O sea, la persona que duerme contigo, la persona que fucking te dio un beso anoche, te levantó con una loquera porque te vio en el teléfono y pensó que estabas con otro, y ya te pegó 4 tiros y se mató él después, y dejaron cuántos hijos huérfanos. Eso está cabrón. Bueno, Shirley, es verdad que como dicen, a los hombres también nos matan. Entonces, ¿quién mata al hombre? Casi siempre son los mismos hombres. ¿Quién mata a las mujeres? Casi siempre son las mismas. Perdone, casi siempre son los mismos hombres. Entonces, mundialmente vemos menos hombres que mujeres, pero somos los más que matamos a ambos géneros. El hombre tiene la mayoría de los hombres tienen más fuerza que una mujer y tienen todos los que matan a las mujeres y a los hombres, prácticamente todos son hombres. Entonces el hombre es más violento, es más agresivo, es más posesivo. Y entonces cuando ellos dicen a los hombres también nos matan, ok, pero ¿quiénes son los que nos matan a nosotros? Los mismos hombres. Los mismos, exacto. Y una de las cosas que muchos científicos han estudiado de este tema es que mientras más alto el número de testosterona, se asocia más con la agresividad. Y justamente esto se propicia con la misma cultura de quién es el más macho. Y esto lo vemos desde la cultura de los taínos, que tú ves el cacique, que era la cabeza de la tribu. ¿Y cómo escogían el cacique? Pues el más bravucón, el más hijo de puta, lo que le diríamos en Puerto Rico en la calle. Y básicamente lo vemos en la sociedad. Y hay otros factores que la gente se crea, que si la mujer era así, la mujer era así. Mira, hay unas predisposiciones. Los hombres con más altos niveles de testosterona tienden a ser más agresivos. Punto. La ciencia lo dice ahí. Y pues mira, no es que vamos a estar midiéndole los niveles de testosterona a los hombres, pero conocimiento es poder, y si lo sabemos, podemos manejarlo. Y si los hombres que sufren de alta testosterona y agresividad, que le desencadena agresividad, que estos estudios dicen esto, yo no soy científica de estudios de agresividad, pero los estudios que he leído, que lo pueden buscar en las páginas de Tendencia 21, que es en español, que hay muchos artículos científicos en la página de Tendencia 21.net, que no es mi página, es una página de España, pero tiene muchos artículos en español que siempre las recomiendo a la gente que le gusta leer y aprender. El que no le gusta aprender, pues que no la vea. Pero si a las personas les gusta, mira, vayan ahí, que hay muchos artículos sobre esto. Y una de las cosas que yo siempre digo, mira, pues tal vez los hombres digan, ah, yo no voy por un psicólogo. Pues mira, ese es el problema. Que la gente, como que ese mismo machismo de que me veo estúpido si voy aquí, pues esto como que me quita mi hombría. O sea, ¿cuál es el hito? Que las mujeres pueden, de hecho, las razones por qué las mujeres tienen más alta expectativa de vida también es porque van a citas médicas. Los hombres odian ir al hospital. Exacto. No lo menos que se están muriendo. Exacto. Y eso es el machismo que afecta a la mujer. Es un mal social que no debería de existir. Es un mal social al igual que el racismo, al igual que la homofobia, al igual que muchos males sociales que no deberían de existir. Y no estoy diciendo que el machismo sea un mayor problema. Para mí los problemas son todos iguales. Pero el problema del machismo, al contrario del racismo, es que cuando una persona es racista, puede evitar mezclarse con personas de otras razas. Pero cuando una persona es machista, o cuando la sociedad te enseña a ser machista, pues en todos los hogares hay una mujer y hay un hombre. O sea, el calvario que esas personas van a vivir dentro de su casa
es mucho peor que los problemas sociales que existen fuera de la casa. Y es un problema social que no se ha eliminado, ¿sabes? Sigue presente. Entonces, antes, por ejemplo, las mujeres, lamentablemente, dependían 100% del ingreso del hombre, ¿verdad? Pues ellos se entendían o se necesitaban para ese tiempo. El hombre trabajaba y la mujer era ama de casa. Pues ellos, para ese tiempo que no es el de nosotros, ellos tal vez se entendían, si se amaban, pues se amaban, o si era silencio, pues era silencio. Pero ahora, como si una mujer y un hombre, ambos trabajan, llegan a la casa igual de cansados, ¿cómo tú le vas a brindar la tarea solamente a una de las personas? No, no voy a decir ni hombre ni mujer, pero ¿cómo tú le vas a brindar el todo a una sola persona que trabajó todo el día igual que tú? Pero entonces, si a mí me ven con un mapa, si a mí me ven con una escoba, si a mí me ven cocinando, ¿qué me dicen? La mujer lo tiene dominado, mira este que tonto o algo. Yo digo, bueno, si yo hacer a mi mujer feliz y ayudarla, ese es lo que tú estás diciendo, pues entonces el tonto no soy yo, el tonto es la otra persona. Al igual que viceversa, hay mujeres que también abusan y no ayudan en nada, y es el hombre. Entonces, eso es un maltrato que una de las dos personas le está dando al otro, porque eso es una explotación. ¿Sabes? Si mi esposa trabaja y está fuera de la casa todo el día, y yo estoy en la casa, pues yo me entiendo con ella en ayudarla cuando ella llegue, o viceversa, que se entiendan, que sea justo para los dos. Pero como todavía las mujeres trabajan y los hombres trabajan, ambos pagan biles, ambos ayudan, pero cuando llegan a la casa solo uno de los dos atiende a los niños, limpia, cocina. Eso es un maltrato diario. Diario. Y no hay cuerpo, no hay cuerpo ni mente que pueda resistir eso por un largo tiempo. Y no estoy hablando de que solamente son las mujeres o solamente son los hombres. La persona que está haciendo eso está siendo totalmente desconsiderado y es un maltratante. Bueno. Y que técnicamente, ¿quién asigna esos roles si ambos están ejerciendo los mismos roles? De hecho, hubo un estudio hace tiempo que creo que cuando Obama era presidente, que esta fundación o estos proyectos que habían hecho durante ese tiempo, encontró que las mujeres trabajaban 16 horas al día. Yeah. Y los hombres 10. Las mujeres, entre las tareas del hogar y el trabajo, las asignaciones, poner los niños en la cama, cocinar, limpiar todos los días, 16 horas de trabajo. Eso es casi todo el día. No tienen tiempo para ellas, no tienen tiempo para ellas como personas. Y el hombre se va a dormir y la mujer se queda con las nenas y los nenes atendiéndolos. Eso, estoy de acuerdo contigo. O sea, no hay justificación alguna que en esta época, nuestra realidad actual no se asenta, y por eso es que ha habido tanta violencia. Hubo un estudio que estaba leyendo que básicamente buscaba las razones que por qué la violencia, que ahora es más equidad e inclusión, un poco más, porque ha aumentado la violencia. Ellos también encontraban que cuando el Estado, es el gobierno, las leyes, le daban más derechos a las mujeres, en la práctica era más confrontación entre ella y los hombres. Entonces, por ejemplo, si el gobierno dice, pues mira, la mujer puede salir y guiar y puede ir al trabajo y a la farmacia y hacer compras sola. Que esto pasa en Pakistán todavía, la mujer tiene que salir con el hijo mayor o el marido, porque si no, puede ir a la cárcel o la lapidan en el camino. Que esta gente se cree que esto, que ay, la mujer tiene que darse a respetar. Mira, dile a una mujer en Pakistán, date a respetar para que tú veas cómo la entierran viva y la prenden fuego, por favor. Pues mira, si el gobierno dice, que esto es una de las cosas que me gusta mencionar de esto, que es bien importante, si el gobierno dice, mira, las mujeres pueden salir y manejar, ir al trabajo sola, y pueden trabajar y pueden ir a la universidad y pueden estudiar sin necesidad de ir con un hombre de la familia. Pues, ¿qué pasa? Cuando ella quiere ejercer ese derecho, en la familia no la van a dejar, porque en la práctica todavía hay machismo. Y eso es lo que se traduce en lo que pasa en la isla, que ahora mismo las mujeres están un poco más
liberadas, por llamarlo así, y no es liberada, es que eso es lo mismo que hacen los hombres siempre. O sea, los mismos derechos, las mismas costumbres. Han adquirido las mismas costumbres. Pues mira, una mujer llegó tarde, pues porque se paró. Una mujer que se, los hombres que se paran en el puesto o en el bar antes de llegar a la casa, pues las mujeres hacen lo mismo. Pero entonces si ella lo hace, es un problema. Es una puta. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el hombre sí puede hacer unas cosas, pues eso se le llama el privilegio. Y a muchos hombres, pues no les gusta, porque no todos los hombres son así. Hay muchos hombres que son de su casa, o que le da, o que mira, prefieren ir a buscar a la esposa e irse a comer. Hay otros hombres que no, hay otros hombres que prefieren estar con los amigos de lunes a domingo y no le hacen caso a la esposa. Pues eso es machismo, porque ¿para qué estás con una pareja? Sí, para irte todo el tiempo a janguear y a vacilar, y entonces ¿para qué? Pues para eso quedarte solo y ser gay y te pasas con hombres. Mira, pero muchos hombres hacen eso, que prefieren irse a beber y llegar tarde a la casa, porque ellos saben que tienen en la casa una buena madre, ¿verdad? Entonces cuando pues tú dices, bueno, si ella me deja, pues está bien, por lo menos mis hijos están en buenas manos. Pero si fuera al revés, que una madre decide irse y que el hombre sea el que se encargue de los niños, esa mujer, esa madre, va a ser señalada como la peor mujer del mundo. Pero está haciendo exactamente lo mismo que hacen hombres, que se van del hogar y solo porque le pague pensión, ah, pues ya es buen padre. O está cada dos semanas, ve a los niños. Si fuera al revés, que sí también hay los casos que la mujer es la que se va de la casa, esa mujer la van a barrer el piso con ella. Pero los hombres hacen eso que tú dices porque saben que tienen en la casa una buena madre. Las mujeres lo piensan dos veces antes de hacerlo porque dicen, si yo me voy de la casa, mis hijos no se van a quedar con un buen no un buen padre, pero a lo mejor no van a tener un techo, el cuidado que yo le daría. Y ahí para mí es también, porque los niños tenemos los hombres a ser buenos cuidadores. Exacto. Indirectamente, y es verdad, eso pasa. O sea, y hasta las que cuidan niños son todas mujeres, porque los hombres no son considerados buenos cuidadores. Y eso es malo, porque básicamente estás diciendo directamente que los hombres todos son violadores, o que todos son pedófilos. Porque ahora mismo yo te aseguro a ti que mucha gente se va a sentir bien incómoda dejando a sus hijos con un babysitter hombre. Imagínate eso. Esas son cosas que hay que erradicar, porque afecta al hombre. Es machismo hacia el hombre. Y es machismo. Entonces hay muchas madres que dejan a los niños con confianza con una mujer, una señora, y esos niños están recibiendo una tortura o un maltrato o una hostigación que a lo mejor ningún hombre, o el hombre que quería cuidarlo y ganarse su dinero como la mujer que lo está cuidando, le hubiera dado. So, Shirley, el machismo es un mal que no debería existir, pero es un mal que la cultura nos enseña, ¿sabes? Cuando estaba hablando del cuidado de las madres, cuando yo era pequeño, yo me quemé. Yo soy sobreviviente de quemadura. Y yo me quemé el 60% de mi cuerpo. Entonces, mi madre, que no sé de dónde sacó fuerza, porque yo, el hombre que soy hoy en día, es gracias a ella. ¿Cómo lo hizo? Ella solamente sabrá. Pero ella es la razón por la cual yo eché hacia adelante. Cuando íbamos a un hospital, al hospital donde yo me operé por más de 10 años en Boston, el 99% de quien cuidaban los niños eran mujeres, ¿verdad? Y yo decía, diantre, ¿y por qué dicen que son el sexo débil? Si son las que están aquí jodiéndose, perdona la palabra, jodiéndose. Con la rehabilitación, día y noche, con la rehabilitación eterna, porque es una rehabilitación bien dolorosa, bien lenta. Entonces, cuando un padre tomaba el cuidado de su hijo en el hospital que iba, ese padre era halagado como
como un ángel. Pero yo decía, pero si está haciendo lo mismo que todas las madres están haciendo aquí. No, pero es que él, mira cómo él cuida a sus hijos, mira cómo él se dedica a él. Y yo, pero ok, lo mismo que él está haciendo, lo están haciendo el otro 99% de las mujeres que están aquí. Porque es inusual. Porque Ay, está acostumbrado a la construcción socialista que eso es un trabajo de mujer y cuando un hombre lo hace, pues es aplaudido o criticado. Cuando las mujeres lo hacen todos los días. Pero tú sabes, una de las cosas que también yo critico personalmente es que las mismas mujeres propician esto porque crían a los niños así. Ahora mismo tú ves a los nenes saliendo con la camisa, en pantaloncillos, hasta que tienen 12, 15 años, pero si una nena hace eso, las nenas se tienen que tapar, las nenas se tienen que cuidar. Las nenas se tienen que cuidar, pero los nenes no. A los nenes también los violan, a los nenes también los igual. abusan, a los nenes Es también los igual. sodomizan. Si eso es de lo que estamos hablando, pues mira, también, y hasta en más cantidad. O sea, los niños también sufren de abuso, entonces dejamos a los nenes realengos por el barrio, entrando a todas las casas de los vecinos, durmiendo, quedándose Total. dormidos hasta el otro día, y las nenas no, porque son nenas. Mira, a los nenes los violan. ¿Cuántos Boy Scouts no los violan? Los nenes Boy Scouts los violan, que hay una demanda de los Boy Scouts. Mira, los nenes también los violan, los campamentos de niños, también los violan a los niños, hay que cuidarlos igual que las niñas. Esto es Igual. machismo. Es machismo que los nenes se cuiden solos, que ellos son fuertes. Y por eso es que muchos Wow. niños crecen con estos traumas y violan a otros niños, porque crecen con estos traumas y los tengo, los veo todos los días que tengo cita, que tienen cita conmigo y hablo con ellos. Y con lágrimas en los ojos me dicen, yo también fui abusado. Y esto es lo que yo veo todos los días. Y la gente me dice, mira, tú odias a los hombres, yo odio a los hombres, más solidaria con los hombres no puedo ser. Pero me emputa la cultura que propicia que hayan hombres así, que crezcan, que no entiendan lo que es una relación apropiada y la perpetúen con sus descendientes. Y este es el problema, que es una bola de nieve que sigue creciendo y nunca va a parar. Precisamente por esa cultura de que no habla, porque ahora mismo todos esos niños que fueron violados, que ahora hoy en día son pedófilos y son pederastas, la mayoría fueron abusados cuando niños y nunca recibieron terapia, nunca recibieron ayuda. ¿Por qué? Porque no se deberían hablar, porque nadie en su familia sabe que ellos fueron abusados por su tío, por su padrastro, por su padre, por su abuelo, por su vecino. Nadie sabe. Y crecen con eso y en su mente eso es lo que asocian como una relación sana, lo que es una relación apropiada. Y ese es el problema, que no pueden ver la diferencia entre un niño, entre un adulto y otras cosas más que todavía no hemos conocido sobre estos problemas. Y todo eso es parte del machismo, porque así tengan esa situación con terapias. Lo pueden tratar y se puede mejorar porque las terapias sí ayudan. La gente le tiene miedo a las terapias son buenísimas, hay terapias enfocadas en todas estas cosas hoy Claro. en día y el machismo no deja porque los hombres no se atreven a hablar. ¿Por qué? Por culpa del machismo. Es más, el Sí, por machismo el de. afecta más al hombre que a la mujer. Exacto. O de forma diferente, pero de igual manera nos afecta. Mira, ahora tú no, Shirley, yo llevo desde que comenzó la crisis de la pandemia, yo llevo trabajando con un miedo diario, diario, de que voy a perder mi trabajo por situaciones que no son culpa mía, porque si yo pierdo mi trabajo por negligencia mía o por irresponsable, pues yo me lo busqué. Pero cuando yo me di cuenta que en cualquier momento la planta donde yo trabajo iba a cerrar por la crisis mundial, tú no sabes con la frustración, el miedo, la incertidumbre que yo todavía trabajo, pero al principio, yo decía, ¿cómo? Y yo sé que mi mujer, pues, me va a entender, me va a ayudar, pero yo decía, ¿cómo yo me voy a quedar sin trabajo? Acabamos de comprar una casa, acabamos de empezar a convivir juntos. O sea, y es una presión social que a nosotros, los hombres, también el machismo nos da. Entonces, los hombres usan el machismo como si fuera algo bueno para ellos. Ah, ser machista, me da ventaja sobre las mujeres. No te da ventaja sobre las mujeres. Y te hunde y te da más presión socialmente. Otra cosa es que
las mujeres no son las mismas mujeres de 50 años atrás. Y esa no. es una de las cosas, por eso es que las mujeres prefieren quedarse solas. Esos cuentos y esta actitud controladora y posesiva, y la actitud de no. que yo soy el que mando, mira, la mujer contribuye financieramente al hogar al igual que el hombre. ¿Cómo carajo tú te vas a poner en posición de que aquel que manda soy yo, cuando ella hace dinero, hasta es más que tú? Es que es... se quedaron con esa mentalidad y no, y no una, han procesado, están atrás en el tiempo, están en los 50. No, y en los 50, no los estoy defendiendo, el machismo nunca debió existir y es un mal social y es un maltrato, como tú lo quieras llamar. En los 50 ellos se necesitaban mutuamente y uh-huh. se entendían y era un interés mutuo. Pero ahora es un mal social que cuando tú de verdad lo te pones a pensar es estúpido y tonto. Porque la mujer no lo necesita. No necesita un hombre como antes. Pero nosotros tenemos la misma actitud de antes. De mandar, de posesivo, controlador. Pero ¿por uh-huh. qué? Si mi esposa no es la misma mujer que existía hace 50 años. Ni yo soy el mismo hombre que existía hace 50 años. Yo no tengo casa propia. Digo, tengo una casa propia, pero la debo toda. Yo no tengo terreno. Yo no tengo vaca. Yo no tengo tres Cadillac. Yo no soy el mismo hombre que existía hace que era el hombre común. Un hombre, pues, proveedor. Ahora yo no soy un proveedor, yo soy un ayudante. Porque si mi mujer, te voy a ser sincero, si mi mujer me dice no voy a pagar ni un bill, dentro de 2 meses perdemos mi casa. Porque los dos nos ayudamos. Los dos son la cabeza del hogar. Pues claro, entonces ¿cómo? Y así hay muchos, diría yo, la mayoría de la clase media, media alta y media baja. Así hay muchos que los dos son los que contribuyen a la casa económicamente, pero los dos tienen que mandar, porque los dos son la cabeza. Los dos tienen que pelear con la gente común. Los dos tienen que ayudar, los dos tienen que limpiar, los dos tienen que, porque los dos trabajan, porque los dos aportan. Y eso te estoy hablando solamente del machismo en el hogar, en cuestión de ¿cómo se llama? De tareas del hogar. No te estoy hablando del machismo maltratante, controlador, posesivo, que eso es algo enfermo. Algo enfermo, de verdad. Porque para que yo voy a vivir con una mujer que yo no le voy a recordar lo bonita que es, a darle las gracias por existir a mi lado. Y no es que sea un labioso o un baboso, porque no lo soy tampoco, no soy ni detallista. Uh-huh. Pero a la mujer hay que enamorarla todos los días, y la mujer al hombre también. Y esa es una de las cosas que se pierden, porque la gente se va en la rutina, en el día a día, se enfoca en hacerle la vida imposible al uno al otro, y se pierde todo. Y yo digo siempre a la gente, yo le digo, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿Qué fue lo que te llevó a estar ahí? Pues mira, recuérdate de eso, recuerda cuando tenían ganas de estar juntos, recuerda cuando se anhelaban, recuerda cuando, y tú sabes, y a los hombres se los olvida, y a las mujeres también, y el problema es que las ven también a las mujeres como una sirvienta. Entonces la mujer se cansa de hoy en día, la mujer se cansa de eso, la mujer no es una sirvienta. Igual que los hombres tampoco tienen que ser el proveedor. Mira, si tú quieres comprarte tus porquerías, pues trabaja para tus porquerías. Si tú quieres tener zapatos de $1,000, pues mira, trabaja y jódete el culo por los zapatos de $1,000. Tampoco vengas a exigirle a un hombre a tenerlo pelado todo el tiempo, porque también eso es, como tú dijiste, abusar del uno de los que es justo. Entonces, ahí es que te das cuenta que el machismo nos afecta a los dos. Nos afecta uh-huh. a la mujer y nos afecta al hombre. Eso es un mal social que el hombre machista piensa que solo le beneficia a él. No le beneficia a él nada más. Entonces, cuando él no puede llenar esas expectativas del machismo, de proveedor,
Entonces, cuando se queda sin trabajo, las finanzas bajan, ahí es que se vuelve loco, ahí es que se vuelve ¿sabes? Se sale de sus casillas porque no puede llenar, no puede llenar las expectativas que supuestamente un macho debe hacer. Pero ser macho no es tratar a tu mujer como menos que tú. ¿En qué eso a mí me va a ayudar a ser más macho o ser menos hombre o más hombre? Lo que vas a eliminar las posibilidades de que una mujer quiera estar con ellos. Porque las mujeres ya eso a los hombres no les gusta. O sea, un hombre que yo vaya y se encojone porque yo le pague, descartado. Descartado, porque los hay. Que tú vayas y le pagues. Que mucha gente dice, ah, porque las feministas son feministas, menos cuando hay que pagar la cuenta. Mentira. Cuando las mujeres vamos y pagamos, se sienten mierda en la caja registradora, se sienten menos. Y eso está cabrón. Eso está cabrón. Pero eso, a las mujeres ya no les gusta. Y si les gusta, pues entonces sí, esas son sugar baby, ya eso es otra cosa. Ya si son sugar baby, ya eso, no todas las mujeres son sugar baby. Muchas mujeres trabajan, muchas mujeres se ganan lo suyo y no necesitan ni de un hombre para pagar los biles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque, si una mujer tiene algún tipo de interés económico con un hombre, o un hombre tiene algún interés físico con una mujer, y ellos están de acuerdo con ese interés mutuo y son felices, está bien. ¿Sabes? ¿Quién es la sociedad para juzgar esa relación? O viceversa, si un hombre está con una mujer por el dinero. Pero si tú estás con una pareja, con una familia, y tu mujer y tu esposo te dice, mira, necesito ayuda en esto, necesito ayuda en lo otro, ya sea en lo económico o en lo laboral de la casa, y tú no estás dispuesto a ceder y ayudar, pues entonces, ¿para qué tú estás con esa persona? Esa persona te lo viene diciendo desde hace tiempo, estoy cansada o estoy cansado, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, te lo viene diciendo con años. Entonces, esa persona toma una decisión de ya por fin irse, por las razones que te venía diciendo desde hace tiempo, pero uno no, ya, ¿para dónde va a ir? No, que ella me necesita, o él me necesita. No, entonces la gente piensa que uno tiene a alguien seguro para toda la vida. Entonces, cuando esa persona por fin toma una decisión, ahí es que vienen los asesinatos, ahí es que vienen los suicidios, ahí es que viene la violencia. ¿Pero por qué? Si esa persona te lo viene diciendo desde hace años, que está cansada o está cansado, que era ayuda económica o los labores de la casa. Y ahí es que el hombre, pues, toma el orgullo y la agresión y el machismo Y pierde la cabeza porque no tolera. Pierde la cabeza. ¿Sabes? Uh-huh. Y te aseguro que la mayoría de las separaciones ya venían con tiempo. Porque bien, no creo que una persona, de que pase, tome una decisión de la noche a la mañana. Ya te venía dando tu señal. La señal. ¿Sí? Sí. No, y que otra de las cosas también es que, pues, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tatarabuelas, antes no tenían las herramientas. Muchas madres en Puerto Rico eran analfabetas, no iban a la escuela porque tenían que quedarse en la casa a cuidar a los hermanitos, especialmente las mujeres mayores. Y así como se iban a ir. Entonces, eso propició también que estas mujeres, pues, no, aunque quisieran, no podían entrar a la fuerza laboral porque no son competitivas. No. Y con niños. Ahora es diferente. Ahora en la Universidad de Puerto Rico, 60% de los estudiantes son mujeres. Las mujeres están más educándose, las mujeres están yendo a la universidad, las mujeres están atrasando la época de tener niños. Eso es una cosa bien importante, que las mujeres no están teniendo hijos o no están teniendo tantos como antes. En Japón, la gente está asustada porque no hay niños naciendo. Porque, pues, las familias en Japón, por ejemplo, se dieron cuenta de que, mira, yo quiero que mi hija estudie y que sea ella alguien. Yo no quiero que el marido sea el que es alguien. Yo quiero que ella sea la que ya sea alguien. Y ella, por cumplir esos roles que la familia está ahora agregando a esta nueva cultura que la estamos viendo en Japón. Nosotros no, porque nosotros estamos 100.000 años atrás. Pero esta gente de Japón,
que esto es algo que yo he venido observando bien de cerca, es que ahora la mujer está como que la misma familia, porque a estas personas japonesas les gusta que sus hijos sean inteligentes. Esto es un reto. Para ellos que tu hijo sea el más inteligente que los demás, ese es el logro de aquí. Aquí no, aquí es que mi hijo tenga más dinero, pero si es bruto, pues que se joda. O si es el tipo de yatea que estafa a las nenas, pues mira, que se joda, pero tiene dinero. Y allá no, allá quiero que mis hijos sean los inteligentes. Pues ahora, eso incluye a las nenas. Entonces estas personas se están enfocando en las niñas. Y eso va a ser bien interesante antropológicamente y socialmente observar en el futuro, porque es una tendencia. Y que los nacimientos hayan reducido en un 40%, eso está cabrón. Eso es que la mujer, la mitad de las mujeres no están pariendo. Eso está brutal. Y es un problema porque básicamente los ingresos, las compañías viven de que crezca sus ingresos, y si no hay más gente, no hay más consumidores. Que eso se puede revolucionar la economía. Que vamos a ver cómo la economía también se evoluciona cuando las mujeres dejen de parir. Porque eso viene para acá también. Las mujeres están aquí para... Antes era el primer sueño de toda mujer, ser madre. Pero socialmente te preparaban, te enseñaban de que tú tienes que conseguirte un buen hombre o un hombre, ser su esposa y ser madre. Ya con tanta preparación que tienen las mujeres, entonces ese cambio que las mujeres están creando, bueno, que están creando, pero que no deben de crear porque debe ser justo e igual para ambos. Es un cambio que nunca debió de ser necesario. Es un cambio que en 30 años, que es nada, o en 40 años, se ha visto el cambio y ya están a la misma par. Entonces, si el hombre no sigue creciendo con su mujer, que no hay matrimonio que dure así. No van a menos que la cultura empiece a cambiar y a suavizar el rol del hombre en la sociedad. Porque te digo... esa es la única manera de salvar las generaciones futuras. Porque realmente las mujeres no tienen interés en parirle. Ya tú ves mujeres haciendo infertilización in vitro para no tener lidiar con hombres. Que esto es lo que mucha gente ahora critica, que esa niña no tiene padre, que ese niño no tiene padre. Mira, las mujeres se están quitando un dolor de cabeza, porque pasaba que parían y el hombre no se hacía cargo y las dejaba desamparadas y no se hacía cargo de los niños. Y las mujeres están aterradas de que eso les pase. Pues ahora, cuando están económicamente preparadas, independientes y pueden mantener un niño, van y se preñan ellas solas y ya, y tienen una pareja, y si bien y si no también. Y esto va a ser una tendencia también de que mujeres tienen miedo a tener una relación. Y también ven que ahora con la tecnología no es necesario tener una relación para ser madres. Que eso es bien interesante también. No necesitas de un hombre para hacerte madre. Y pues las mujeres hoy en día están poco a poco. Seguimos siendo el número más bajo en la fuerza de liderazgo, que 30% de las mujeres a nivel global son las únicas que tienen posiciones de liderazgo, el otro por ciento lo tienen los hombres, que es una brecha bastante desigualitaria. Pero eso se está trabajando, ya poco a poco las mujeres estamos velando sí. Por nuestros derechos, posicionándonos. El trabajo que yo tengo, somos más que dos mujeres, son 30 y pico de hombres y somos más que dos mujeres, y el trabajo que yo tengo es un trabajo de macho, yo tengo un trabajo de hombre, y es bien chocante porque cuando viene un hombre que es mayor que tú, cuando tú le dices lo que tiene que hacer, es un problema. Porque sombría, la sienten ofendida, y no es eso, es que pues estoy más preparada y pues tengo el trabajo. Y te lo mereces y lo haces excelentemente. Y es un ejemplo de cómo los hombres todavía no pueden entender que una mujer pues esté por encima de ellos laboralmente, o que gana más dinero que ellos, y es un problema bien grande, porque ahora mismo uno se siente hasta mal a veces, que vengan y te digan, odias a los hombres. Mira, no es que odio a los hombres, no estoy haciendo nada diferente que un hombre no haría. Exacto. Shelly, yo no quiero... Eso que estás diciendo, de cómo las mujeres están ahora hasta más mejor preparadas que muchos hombres, no que todos, pero que muchos hombres, hay algo... que si te pones a pensar, los que bregan con droga, casi siempre, no todos, pero casi siempre la mayoría son hombres,
¿verdad? Ellos prefieren entrar a ese mundo de riesgo, de traición, de años en cárcel. Ellos prefieren entrar a ese mundo para ganar un dinero y estar y tratar de estar en un nivel que la sociedad le enseña a ellos dónde deben de estar, en vez de para poder proveer dinero, para poder generar dinero. Entonces, si el machismo no existiera, te aseguro que el narcotráfico bajaría también. ¿Por qué? Porque bajaría el interés del hombre de que tengo que ser rico para poder tener poder. O tengo que ser jefe de un área para tener poder. Si el machismo baja, el narcotráfico también bajaría, porque nadie entra a ese mundo si no es porque no tiene más alternativa. De querer ser rico rápido, sin esfuerzo. ¿Para qué quieren ser ricos? Para tener poder, para ser un patrón o para ser un capo. Algo que la cultura te enseña. Las novelas, las películas, la calle. Pero no te enseña cuando tienen la boca llena de mosca y están muertos, que es a donde van a terminar. Entonces, ellos prefieren tomarse el riesgo de entrar a ese mundo que entrar en un trabajo normal, un ingreso promedio, conocer a una buena mujer que también tenga su mismo nivel económico y laboral y echar hacia adelante una familia, porque yo no soy rico ni mi esposa es rica, pero ambos nos trabajamos, nos ayudamos y gracias a Dios pues estamos tranquilos, no nos falta un plato de comida, no nos falta por pagar un bill, los niños de mi esposa están bien. Pero no todos los hombres tienen esa aceptación. No, y la mentalidad, porque, como te digo, muchos hombres tienen miedo de verse mal delante de otro hombre, de verse débiles. Y eso es la presión de grupo, que es algo con lo que crecemos desde pequeños, que está la presión de grupo de cumplir estas expectativas sociales con los demás gente. Y los hombres no tienen miedo de verse el pendejo. Tú eres un pendejo, tu mujer te controla, mujer te controla. Pero, y no es control, es que a veces, pues mira, siempre hay alguien que es más fuerte que el otro. Bueno, en personalidades. Pero eso no quiere decir que te están pisoteando, simplemente que estás ayudando. Igual, ¿sabes? En mi casa, digo, creo yo que estamos iguales. Yo no creo que mi mujer esté por encima de mí. Y yo sé que yo no estoy por encima de ella, porque ya me hubiera... ella no hubiera aceptado ese tipo de personalidad, porque cuando yo la conocí a ella, ya ella era independiente. Ella vivía en su casa tranquila con sus dos hijos. Yo llegué y ella fue bien sincera conmigo. Ella me dijo, tú, si tú tienes unas costumbres o tú tienes un estilo de vida de que tú quieres salir, tú hazlo, pero en mi casa no va a ser. Y cuando yo empecé con ella, yo tuve que aceptar sin ningún tipo de complejo, aceptarle que ya yo no podía salir como yo quería, no como yo quería, porque ya no quiero salir, pero salir como yo antes salía, porque eso era una pérdida de tiempo, de dinero, de seguridad. Pero... Y él le da también, las personas crecen y maduran. O sea, todo el mundo exacto, pasa por no, eso. No, exacto. Entonces la... Hoy viernes, ¿qué yo hago aquí? Él ¿sí? le da. Es la yo ni sé, yo ni sé, exacto, pero el problema del machismo y de la cultura es que cumpliste 18 años o 21 años y ya te tienes que casar. Mi mamá me decía, a mí y a mis dos hermanas, por igual a los tres, nos decía tres cosas. Cásate cuando te canses de disfrutar la vida. Esa era una. La segunda, yo no voy a cuidar nietos. Y la tercera, usa condón. A los tres. No era a mí nada más, aparte, no, a los tres. Entonces, la sociedad te obliga a casarte, o te presiona, no te obliga, te presiona a casarte a temprana edad. ¿Cuándo vienen los nenes? Entonces, ¿cuándo vienen los nietos? ¿Cuándo vienen los nietos? Mira,
Si tú te pones a pensar, si esto edítalo, esto edita, esto lo ponga en el video, pero la pregunta es, si tú vas a una fiesta familiar y te preguntan, digo, si lo quieres poner, ponlo. Si te preguntan, oye, ¿cuándo él se va a venir adentro de ella en sus días fértiles? Eso sería una bomba. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, pero no lo pueden preguntar así. Dice, ¿y el nene? ¿Y cuándo van a traer el nene? Pero adiós, ¿tú me vas a ayudar a mí económicamente al niño? No. ¿Tú me vas a ayudar a mí? ¿Tú lo vas a cuidar? No. Pero entonces, ¿para qué preguntan? Entonces, ¿tienes $40,000 para la universidad? No, ¿verdad? Mira, es como cuando tú compras un carro. Ajá. Y la primera pregunta es, mire, ¿cuánto pagan mensual? Entonces yo digo, pero ¿para qué te pregunta? ¿Tú me vas a ayudar con el pago? Pero está bien, pago tanto. Ya entregué mucho, pero ok, pero ¿tú me vas a ayudar con el pago? No. Pero entonces, ¿qué te importa a ti? O sea, es que la gente es entrometida en tu misma, en tu, la familia es entrometida en tu vida personal. Entonces, la gente se casa temprano. No vacilaron, no brincaron, no. Entonces, por complacer a una madre o a un padre con la mentalidad de los años 50. Entonces, llegan los 30, los 35, ya tú estás apestado de tu matrimonio. Ya tú estás apestada de la rutina. Entonces, ¿para qué te casas? ¿Para qué obligar socialmente a una persona a casarse a los 21 años? Cuando esa gente no ha viajado, esa gente todavía no tiene ni trabajo seguro. Sí, y no sabe lo que quiere, una de las cosas bien importantes. Ajá. Y la cultura latina es así, la cultura latina se casan bien temprano. O sea, y es verdad, o sea, nos casan temprano, está esa presión y la manera en que ven las cosas. Porque la gente en Puerto Rico, por ejemplo, que es donde yo crecimos los dos, uh-huh, es que no hay estas etapas como en otros lugares que la gente se conoce, dating, no, uh-huh, o eres novio o eres marido. Punto. ¿Sí? Y eso es un problema, porque no le están dando espacio a la gente. Mira, está dating, está boyfriend, dating, novia, novio, comprometida, Y si quieres cambiar de pareja, es como cuando dice, cuando critican a las personas por cambiar de pareja seguido, pero adiós, pero si está con una persona y es infeliz, entonces ¿quiénes somos nosotros para dudar de por qué esa persona cambia de pareja seguido o de amiga seguida? Es que la misma familia, la misma cultura es la uh-huh, que trae los contribuye, la que contribuye al suicidio, a las tragedias, a la gente perdiendo su cabeza. Es triste, de verdad. Sí, a la infelicidad en general y las presiones y el no apoyo. Nada de apoyo, unas expectativas irreales que no están en nuestra realidad actual. Ahora mismo los millennials, que es la edad de nosotros, yo tengo suerte, yo soy una de las pocas millennials que tiene un buen trabajo asalariado. No todos los millennials tienen trabajo asalariado. O sea, el 30% de los millennials nada más son los únicos que tienen casa propia. El resto de los millennials no tienen casa propia. Comprada, ni tan siquiera aunque se la deban al banco, no tienen nada, viven con sus padres. O viven en un apartamento. No es culpa de ellos ni de nosotros, porque ¿cómo tú vas a comprar una casa? ¿Cómo tú vas a dar tu firma por 30 años cuando tú ni siquiera has estado en un mismo trabajo por 2 años? O sea, ahora que la economía ha cambiado. O sea, exacto. No, antes, mira, antes mi mamá tuvo un trabajo estable, pero el trabajo estable de ella duró 30 años. Pero si yo, eso, entonces, ¿quién puede tener ahora mismo un trabajo que tú sabes que te va a durar 30 años en ese trabajo? Y si no está estable, como,
como estaban antes, que antes un plomero, que digo que es tremenda, tremendo trabajo, antes un plomero tenía la seguridad, la estabilidad de saber que iba a trabajar por los próximos, hasta que se cansara de trabajar. Ahora nosotros, mira, yo llevo en Texas 8 años. He tenido uh-huh. 4 trabajos diferentes y ninguno de los 4 cambios ha sido por negligencia mía. Ha sido por layoff, porque se mudan para otros países. Entonces, ¿cómo yo voy a comprar una casa cuando la estabilidad cuando, económica? Varía. Uh-huh. ¿Sabes? No. Sí, no, y es como que no hay esta como, y las cosas están más caras. Por ejemplo, nuestros abuelos y los baby boomers, pues estaban en una época donde la economía estaba floreciendo, las cosas eran más affordable, tú las podías pagar, había más oportunidades de trabajo. Ahora mismo los trabajos han reemplazado a la gente por máquina. Exacto. Nuestros hijos se la van a ver peor, y mucha gente tiene miedo. Ahora mismo, pues yo tengo que hacer a mis hijos competitivos en tecnología, tengo que hacer a mis hijos competitivos en relaciones interpersonales. Ahora no se trata de tener A. A mí no me importa que mis hijos tengan A. A mí me importa que mis hijos sepan hablar, que se sepan desenvolver, que sepan tener relaciones interpersonales excelentes, que sepan tener socializar bien, una salud emocional buena, porque eso es lo que va a contar en el futuro. En el futuro lo que te va a hacer competitivo no es quién es mejor en matemáticas o quién es mejor en esto otro, es quien pueda desarrollar un software, quien pueda desarrollar una computadora, quien pueda desarrollar cosas más rápidas, quien pueda desarrollar un mecanismo que haga el trabajo más fácil. Bueno, eso lo que estás diciendo es lo que está pasando ahora mismo. Cuando ahora nuestros niños sean mayores, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, es... mira, la educación, la cultura, las leyes deberían de cambiar. ¿Sabes? Tienen que cambiar, como igual cambia la tecnología. Pero tú ves que la tecnología cambia en 5 años, en 1 año, en 6 meses. Pero las leyes siguen iguales, la cultura siguen iguales. Mira, yo trabajo en manufactura. La mentalidad sigue igual. Entonces, nosotros no vamos a la par con el crecimiento de la realidad actual, sí, de la realidad actual. Y es bien triste, pero ahí estamos. Bueno, Luis, tenemos que hacer esto más a menudo. Cuando tú quieras. ¿Le diste pausa? Ah, no, todavía. Sí, cuando tú quieras, Sí. Aquí estoy siempre y... Te quiero decir que no sé cómo lo haces, pero sé que lo haces y lo haces bien. No te rindas, sigue luchando por... Y mira, lo que la gente no entiende es que tú tomas de tu tiempo, de tu energía y hasta de tu dinero por luchar por cosas que a lo mejor, digo, no te conozco al 100, pero por luchar por cosas que ni tú misma estás pasando. Porque tú estás estable, estás tranquila, no estás pasando por los problemas que tú compartes. Pero eso me gusta de ti, admiro de ti. ¿No? Tu empatía con las personas que no tienen voces, no tienen los mismos derechos o las mismas oportunidades. Eso de verdad que admiro mucho de ti. No siempre estoy de acuerdo con lo que comparto o con lo que pones. Pero creo que el respeto es lo que nos ha ayudado a crear una amistad. Gracias. Bueno, pues tú sabes, uno tiene que... Yo siempre digo que el que se queda callado ante una injusticia es cómplice. Y yo no quiero ser cómplice de las injusticias. No, y no, mucha gente me dice, mira, pero tú estás tranquila, tú puedes, porque tú te desvelas con esta gente. Y yo, mira, porque tengo un deber social que siento que... Pues mira, la gente tiene que parar de sufrir. Sí, no, y lo que dice es verdad. El que calla es cómplice. Pero el problema es que ahora ni se quedan callados.
¿Sabes? Si por lo menos se quedaran callados y dejaran que la gente se exprese y se manifieste y manifieste sus problemas tranquilamente. Pero no, ahora la gente te pone el pie, ahora la gente te juzga por tú expresar tus problemas, que es lo que más me duele de la realidad que estamos viviendo, especialmente en las redes sociales. Ahora las redes sociales es una, como que es una Una negatividad, guerra. una guerra. ¿De quién está mejor? No es Entonces, ni para compartir ideas ya. unas mujeres hacen una marcha en contra de la violencia. Entonces, yo digo, ok, es una marcha por algo que existe. Ellas no se lo están inventando. Ahí están las evidencias. O personas de la raza negra crean una marcha en contra del racismo. Ok. Eso es una realidad que existe. Ellos no se están saliendo, inventando eso. O las personas gay, o sea lo que sea de la marcha. Entonces, lo más que me duele es cómo la gente le pone el pie. ¿Sabes? Por lo menos si hicieran silencio, son cómplices todavía, pero no, ahora son, ¿cómo se dice? Son agresores, son bullying, son algo triste, de verdad. Pues tú sabes, yo espero que en el futuro las personas entiendan y sean más solidarios, porque la guerra de decir, mira, es show, es drama, es pauta, mira, no, hay cosas que realmente están afectando, hieren y matan y destruyen familias, destruyen personas, y pues la gente tiene que coger más con seriedad los llamados, que la gente está gritando por ayuda, las mujeres están gritando por ayuda. Hay mujeres que están sufriendo ahora mismo maltrato. Una mujer hoy ahora mismo está cogiendo un bofetón de un hombre. Y Claro. eso hay que pararlo. Bueno, Claro. Luis, gracias. No, gracias a ti, Gracias a ti, Shirley. que tengas bonita noche. Y a ti. Igualmente. Cuídate mucho. Gracias. Bye, deja.